Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Historias en Nuestra Voz. Hoy jueves 27 de abril, una vez más, una emisión más de este programa y de este proyecto. Maestro, muy buenos días, ¿cómo está? Maestro Alejandro, muy buenos días. Pues muy contento de estar aquí, como siempre, Historias en Nuestra Voz, transmitiendo desde nuestras instalaciones Fray Servando Teresa de Mier, 135, sexto piso, totalmente en vivo y pues atraer, como siempre, a nuestros jóvenes entrevistadores de la Escuela Secundaria Técnica número 6 que vienen aquí bien preparados, bien filosos, para averiguar de qué se trata la labor de nuestro invitado, un personaje pues muy especial, muy importante. Además, colaborador, de y colaborador del proyecto de GES Media, de GES TV, con un programa que ahorita vamos a conocer. Pero bueno, vamos a empezar presentando a nuestros entrevistadores. Empezamos por ahí, por la dama. Bueno, yo soy Xochitl. Xochitl, muy buenos días. ¿Y por acá, caballero? Yo soy Ian. Ian. Y pues ahora sí, agradecer a nuestro invitado, el doctor Óscar Ortiz. ¿Cómo estamos, doctor? Muy bien, muchas gracias. Soy Óscar Ortiz y quisiera que me dijeran sin el doctor, solamente Óscar. Sin el doctor, nada más Óscar. ¿Sí, muchachos? Sí. Bueno, no vamos a dar su currículum porque nos echamos los 20 minutos de programa y no acabamos, pero pues vamos a ver que ustedes averigüen un poquito. Saben que el trabajo de él tiene que ver con algo que anhelamos todos y que es la paz. Entonces, Xochitl. Sí. Bueno, Oscar, ¿por qué trabajar? ¿Por qué trabajar con la, por la paz? ¿Por qué hacer esto? Bien, voy a tratar de ser breve en lo que me están preguntando ustedes y creo que va a ser la entrevista más importante de mi vida cuando lo que ustedes me van a preguntar. La paz es algo que está en la mente de todo ser humano, de la sociedad. Siempre estamos con esa idea de paz y es algo no tangible, es algo que se convierte en una utopía, algo a lo que queremos siempre llegar, ¿sí? Y ¿cómo lo podemos considerar? La paz es como hacia dónde tenemos que caminar en la gestión de los conflictos de la vida, tanto individual como de la sociedad. Y cuando hablo de sociedad, hablo de comunidades, de países, de estados. Entonces, la paz es algo intangible, pero a lo que queremos llegar, que es resolviendo de una manera adecuada, no violenta, los conflictos para poder llegar a ese bienestar del que buscamos a través de la paz. Es un concepto no académico, pero que creo que queda claro hacia dónde, qué es la paz, ¿no? Sí, ¿y cuál es esa manera de llegar a la paz? Es decir, ¿cómo yo puedo llegar a un acuerdo, se puede decir, con alguien sin manera de usar la violencia? Bien, mira, acabas de decir algo, esto que me preguntas es muy importante, porque todos los seres humanos estamos en conflicto, es decir, es inherente al ser humano el conflicto, ¿no? Entonces, ¿y esto de qué parte? De que todos somos diferentes, que es algo que se nos olvida y que muchas veces queremos que el otro sea igual a mí. Y cuando no es igual a mí, entonces yo trato de someterlo o buscar que sea como yo, a través de diferentes formas de controlarlo. Entonces tú dices, ¿cómo llegar a esta paz? Ya dijimos que estamos en constante conflicto y la manera como se habla de llegar a la paz desde este siglo, hay dos vertientes muy importantes. Uno, que la Organización de las Naciones Unidas hizo la declaratoria de lo que es cultura de paz en octubre, el 6 de octubre de 1999, en donde pone lineamientos para esto. Pero además de eso, empieza a desarrollarse algo que se llama paz neutra. Uh-huh. La paz positiva se hablaba de cuando no hay guerra, la paz negativa cuando no hay, es la ausencia de pobreza, de desigualdad. Y si ven, estas dos están dadas por el Estado, por las sociedades, pero a partir de este siglo se habla de algo que se conoce como paz neutra, que es la paz que nace de cada uno de los individuos y que se logra a través del diálogo, de la empatía, de la resolución no violenta de conflictos a través de esto que estamos hablando, que es del diálogo. ¿Cuál ha sido la situación más difícil que le ha tocado como mediador? O en ese, ¿cómo ha sido la situación más difícil que ha tenido? Ajá, mira,
Yo soy mediador familiar y soy mediador social, es decir, trabajo en escuelas, trabajo con comunidades y trabajo también con familias. Y a mí, a pesar de que parecería más difícil hablar de un conflicto comunitario que donde están involucradas muchas personas, los que se me hacen más complicados son los conflictos familiares, donde están involucrados papás con sus hijos adolescentes, porque es una etapa difícil por las necesidades de la etapa de vida de ustedes, los adolescentes. Y nuestra cultura nos lleva a no entenderlos, a nosotros creer que tenemos la razón como adultos. Entonces, esas mediaciones son complicadas porque es estar trabajando en un cambio cultural, no tan solo en gestionar el conflicto, sino cómo los papás vayan a tener una visión diferente, no tan solo del conflicto, sino también de la forma como van a seguir interactuando con sus hijos. Entonces, eso a mí se me hace que han sido difíciles y no quisiera decir una puntual por la confidencialidad, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. ¿Y usted cómo llegó a involucrarse con todo esto de mediador, de lo de la paz? ¿Cómo llegó a involucrarse? Mira, es una historia por demás curiosa. A nivel mundial, la mediación está como acotada al sistema judicial. Y yo soy médico, entonces como médico trabajo en la salud mental, como psicoterapeuta voy viendo los problemas de la violencia familiar y con ese trabajo empiezo a tener contacto con los tribunales, en los tribunales conozco de la mediación y empiezo a involucrarme con la mediación y hoy el objetivo principal de mis actividades es la cultura de paz. Y la cultura de paz es, hagan de cuenta, es el sombrero, el paraguas, y dentro de ese paraguas están todos los medios de gestión de conflictos, que puede ser mediación, conciliación, psicoterapia, coaching, o sea, todo aquello que nos lleve a gestionar los conflictos de manera pacífica, están dentro de lo que es la cultura de paz. Entonces, no sé si con eso te pude contestar. Sí. A través de ir conociendo vas creciendo y no te quedas en algo, sino vas viendo que hay algo más que buscar y creo que lo que con una visión social lo que buscamos es la paz, que es el bienestar individual y social de todos, ¿no? Perdón, yo voy a interrumpir y ya no sé si vas a hablar tú. Mencionabas tú lo de la paz individual. Uh-huh. Vamos a hablar de generalidades, ¿no? Claro. ¿Cuál pudiera ser el más común de los conflictos que yo como individuo puedo tener conmigo mismo? Fíjate que dependiendo tu personalidad, tus objetivos de vida, tus expectativas personales, tus expectativas sociales, se van generando una serie de situaciones que te van llevando a entrar en conflicto contigo mismo. Pero el conflicto individual es algo tan sencillo como hoy me despierto y no sé qué vestirme. Uh-huh. O sea, el conflicto inicia en cuando tienes que elegir entre dos o más situaciones para alcanzar algo, ¿no? Entonces hoy entro en... Hay quienes no aceptan esta visión de conflicto. Yo tengo una visión de que el conflicto es un proceso que inicia desde que tú tienes expectativa de algo. O sea, yo a ti te conozco y tengo una expectativa. Cuando interactuamos, digo, si te conozco, vas por allá, no pasa nada. Pero en cuanto empezamos a socializar, en cuanto socializas con el otro, interactúas con el otro, ya esperas algo del otro. Eso es inevitable. O sea, esperas que te salude, esperas que te conteste. Ahorita esperan que les conteste unas preguntas. O sea, vamos, siempre tenemos expectativa, siempre estamos esperando algo. Oye, ¿y es conflicto o problema? El problema es un conflicto no resuelto en su momento adecuado. Y yo digo como médico, si toda aminoácido es una proteína, pero no todas las proteínas tienen que ser, o sea, no todos los aminoácidos son proteínas, igual, todos los conflictos, todos los problemas son un conflicto, no todos los conflictos tienen que ser un problema. Por ejemplo, eso de vestirme, probablemente no es un problema. No es un problema, es un conflicto que lo resuelvo. Esto o esto. Exacto, de manera suavecita, natural, porque yo en este proceso hablo que está el conflicto, y que hay una forma de negociación humana.
todo ser humano tiene capacidad natural de negociar esto. ¿Qué decido cuando interactúo contigo? ¿Cómo podemos resolver esa diferencia? ¿Te sientas aquí o me siento acá? No, mira, yo creo que lo mejor es esto. Lo resolvimos natural. Y yo le hablo eso, negociación humana. Porque tenemos las habilidades y herramientas y conocimientos suficientes para resolver estas diferencias. El problema es cuando no queremos ver que esas diferencias las podemos gestionar. Entonces ahí aparece la crisis, que es donde se ve que tenemos diferencias y que no las podemos resolver, y aparece ahora sí el problema. ¿Sí? ¿Quedó claro, Jan? Sí. Aunque no fue tu pregunta, pero yo veo que tú estás ahí. Es que iba a hablar y yo lo interrumpí, perdón. ¿Qué tan difícil es hacer cambiar de opinión a una persona cuando está con él, con su manera de pensar? Fíjate que eso que tú me acabas de preguntar está inmerso en nuestra cultura. Yo tengo que hacer que el otro cambie de opinión. Y yo te preguntaría, ¿qué será mejor, que el otro cambie de opinión o que entre los dos tengamos una opinión que a los dos nos satisfaga? Sí, sería mejor dialogar, ¿no? Y llegar a un acuerdo y ya. Bueno, pero Jan va a ser excelente promotor de paz, ¿eh? Rápido, captó y dijo, claro, es mejor el diálogo y cambiar, y que se llegue a un acuerdo en donde... Pero es que él quiere hacernos cambiar de opinión a los que lo estábamos reprobando. Bueno, sí se puede, porque él puede argumentar por qué cree que merece mejor calificación, ¿o no, Jan? Bueno, pero usted dice que el diálogo, pero cuando me agreden con violencia, como ser humano, obviamente voy a responder a esa violencia. No me puedo quedar tranquilo cuando me están atacando a mi integridad. Obviamente los valores vienen desde casa y yo creo que siempre desde chiquito nos enseñan. Si alguien te hace algo, no te quedes callado y defiéndete. Entonces ahí como entra esa negociación y diálogo. Bien, fíjate que esto me lleva a acordarme de, en una ocasión estaba con una secundaria diurna y estábamos trabajando esto con los alumnos y el día de hoy estuvimos trabajando comunicación asertiva. ¿Cómo resolver los problemas a través del diálogo? Y al otro día, en la otra sesión, llega uno de los alumnos y me dice, oiga maestro, de verdad que yo sí intenté, pero cuando yo estaba queriendo dialogar ya me llegó el primer golpe. Entonces, ¿qué hago? Y dije, bueno, ahí trata de ponerte no en riesgo, a lo mejor no agredir, huir o no sé qué hacer, porque si no empezamos con lo mismo, reaccionamos con lo mismo. Y es no perder esta visión, esta idea de que todo se puede resolver a través del diálogo. Porque si nos frustramos y creemos que estamos siendo mal y que la mejor forma va a ser responder con violencia, volvemos a esa espiral de violencia. Siempre seguiremos en lo mismo. Tenemos que cortarla y decir, hasta aquí, y yo de hoy en adelante lo intentaré hacer a través del diálogo. Los otros no quieren, yo sí. Bueno, hablando de lo de la violencia, ¿cómo es que queremos lograr la paz si usamos armas para ponerla? O sea? Claro, que eso es algo que yo cuando hablo de conflicto digo, es que desde el concepto de conflicto algo está mal. Dicen conflicto armado. ¿Cómo? Si estamos hablando que el conflicto es inherente al ser humano y le ponen el apellido de armado, es como si fuera algo propio del ser humano. Las armas, y no es así. O sea, estos países, estas naciones que hoy lo están haciendo a través de las armas, creo que a través del diálogo pudiéramos cambiar, pero eso es allá. Nosotros podemos empezar a hacer cambios que poco a poco vayan generando que el cambio arriba un día se dé. Venía platicando hace rato con Nancy y veníamos hablando de este tema, ¿no? Cómo estamos ahora en estas situaciones políticas y hablamos de que los dirigentes, los políticos de diferentes países, no tan solo del nuestro, diferentes países, generan violencia y los criticamos, generan corrupción y los criticamos, pero nosotros somos iguales. O peor, o sea, somos corruptos, somos violentos. Entonces, tenemos que cambiar nosotros. Primero, empezar a cambiar nosotros.
no ser violentos, no ser corruptos, que cuesta más trabajo alcanzar algo sin corrupción, sí, no lo dudo. Pero la violencia es inherente al ser humano. No. De hecho, nacemos con violencia. Cuando nacemos, lo primero que se espera es que lloremos. Bueno, es que digo, ya como doctor. Es una expresión emocional. Uh-huh. Y no es violencia. ¿Y la nalgada? Bueno, eso es un mito. La nalga es un mito, ¿no? Pero lo que es una expresión de algo que me está causando a mí un cambio de entorno, de donde estoy, que tengo una presión distinta a la que salgo al medio ambiente, y entonces el llanto es una manera de empezar a hacer el cambio también de presión en los pulmones para poder respirar por mí mismo. Allá adentro no respiro por mí mismo. Entonces el llanto es como el ejercicio para hacer el cambio de presiones, ¿no? Entonces, por eso cuando un niño no llora al nacer, pues no puede oxigenar, porque no ha hecho el cambio de presión, no está respirando por sí mismo, y tiene una calificación que se conoce como Apgar, porque al no oxigenar inmediatamente, pues puede tener incluso daño cerebral. Hay muchos pacientes que tuvieron no lloraron al nacer inmediatamente y tienen daño cerebral, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra historia. Otra historia. Pero no es violento. Lo que es inherente al ser humano es el impulso de agresividad. Agresividad es algo que es innato, que es impulsivo y que nos ayuda o nos sirve para defendernos del medio ambiente, pero no es con violencia, sino nos advierte que hay riesgo, huimos o nos movemos. Ajá. Y incluso esa impulsividad que tenemos, esa agresividad, nos ayuda a nosotros ser productivos. O sea, es lo que nos generan las hormonas que nos van a ayudar a movernos, a ser productivos, a tener deseos de hacer algo nuevo, ¿no? De ahí, con esa agresividad, lo que podemos tener son conductas agresivas, es decir, la agresión, conducta agresiva. La agresión se da entre iguales y mi objetivo no es hacer daño, sino interactuar con el otro de una manera fuerte, no violenta, porque la violencia se considera cuando ya tengo ciertas características. Es, quiero someter al otro, quiero hacerle daño, utilizo la fuerza y el poder. Y cuando hablo de la fuerza, no tiene que ser física, sino psicológica, emocional, todo eso, ¿no? Entonces, sí, no es inherente al ser humano, la agresividad sí, la agresión es una conducta entre iguales y la violencia es el principal elemento, es el poder y el querer hacer daño al otro a través del sometimiento, ¿no? Entonces, sí, no somos humanos, lo humano no es la violencia, es una construcción social. Y por lo tanto, la pregunta que me hacías, ¿cómo llegar a la paz? Así como a través de la historia hemos construido violencia, podemos construir la paz. Uh-huh. Entonces, ¿alguna otra pregunta, Jan? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando con esto? Cultura de paz. Mira, como mediador llevo desde 2005 y siempre la visión, a partir de como 2008, 2009, fue mi visión ya de cultura de paz, ya no solo de mediación, sino de cultura de paz. Y definitivamente trabajando más con cultura de paz desde 2011, 2012. Digo, no es algo preciso, pero es como, ya llevo 5 o 6 años, que el objetivo más importante de las actividades que realizo es la cultura de paz. Oscar, lo mencionaba hace un momento, ¿la paz se puede considerar en pleno siglo XXI como una utopía? Yo no creo que solo en el siglo XXI, sino es una utopía. ¿Por qué? Porque es a donde... La utopía nos lleva a estar caminando para alcanzarla. Uh-huh. Y cada que caminamos, la utopía se aleja, ¿no? Demasiado. Entonces, yo en lo personal sí lo consideraría, no utopía porque no se pueda lograr, sino una utopía porque siempre tendremos que estar caminando hacia ella, porque algo importante, las violencias son dinámicas, igual que la sociedad. Y entonces, estas violencias van cambiando, y nuestras conductas para llegar a la paz también irán cambiando. Entonces, es utopía no en función de que no lo logremos, sino
que no pensemos que lo hemos terminado de alcanzar, que siempre deberemos estar trabajando por esa paz. Okay. O sea, por eso es utopía, no porque no lo logremos. Bueno, el tiempo está corriendo, lamentablemente. Sí, hombre. Está agradable la plática, pero está corriendo el tiempo. Antes de despedirnos, Xochitl, ¿algún saludo? Pacífico, por favor. Bueno, ¿algún saludo, algún mensaje que quieras enviar a alguien? Pues a mi mamá, a mi mamita, que la quiero mucho, por cierto. Y pues no, nada más, ahí nada más. Muy pacífico. Muy pacífico. Sí, muy pacífico. Con amor y todo. ¿A nadie? A tus papás. A tus papás, a la novia. A tu mejor amigo, amiga. Bueno, un saludo para toda mi familia. Dice, ya que. Oscar, ¿algún mensaje antes de una última pregunta que se me está ocurriendo? ¿Algún mensaje que quieras enviarnos hacia toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas de la Ciudad de México que pues siguen el programa de Historias en Nuestra Voz y que además te avientes el gol del programa que sigue para que no se lo pierdas? Sí, primero agradecer a Jan y a Xochitl por haberme entrevistado, que para mí es la entrevista más rica que he tenido en todo el tiempo. Nunca había sido entrevistado por unos adolescentes. Y ¿no? Nunca, y es por eso la más interesante que he tenido. Es violento. Es violento. Que no sabe uno lo que le van a preguntar. Sí, claro. Y otro es que me llama la atención, que ustedes lo primero que mencionaron fue a su familia, y qué bueno que todos los adolescentes lo primero que piensen es en su familia. Ahí están los referentes de sus valores. No busquen los valores fuera de la familia. Hoy está en el programa de radio hablando del tema de que buscamos los valores fuera y los que afuera están no son los mejores, ¿no? Entonces la familia, la escuela, eso es donde realmente van a encontrar los valores para una convivencia armónica y que los lleve a la paz, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. Para despedirme yo, ya que cierre el maestro Alejandro, primero agradecer tu presencia y tu participación con nuestros jóvenes. ¿Qué es lo primero que puedo hacer para encaminarme hacia la paz? Primero, mirarme a mí, reflexionar sobre lo que yo estoy haciendo y darme cuenta que soy importante, darme cuenta que soy valioso, porque el día que yo me doy cuenta que soy valioso en este sistema, entenderé que el que esté enfrente de mí, que yo le llamo el otro, que esté enfrente de mí, es igual de valioso. Y yo les hago la reflexión, cuando tú tienes algo valioso, ¿qué haces? No, lo cuido. Bueno, cuando el que esté enfrente de ti es valioso, lo vas a cuidar. Entonces, para iniciar es aprender a quererte, aprender a darte cuenta, reflexionar que eres valioso. Porque cuando te ves completo y te ves valioso, puedes ver que el que esté enfrente es igual que tú de valioso y se inicia una interacción de verdadero respeto, de verdadera comprensión, en lo que se irá encaminando a hacer unas relaciones pacíficas, ¿no? Yo digo, cuando yo me doy cuenta que existe un nosotros, nos damos cuenta que hay un ellos. Sí, claro. ¿No? Bueno, Oscar, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias, jóvenes de la Escuela Secundaria Técnica número 6. Historias en Nuestra Voz es una producción de Tejes Media a cargo del licenciado Manuel Salgado Cuevas en colaboración con la Escuela Secundaria Técnica número 6 a cargo del ingeniero Mario Espinosa Caffi. Maestro, muchas gracias. ¿Los goles de los otros programas? Los goles. Bueno, pues por ahí no se pierdan Escudriñando la Historia con maestro Alejandro Sevilla. Maestro, ¿no te aventaste tu gol? Sí. Ah, claro. Cultura de paz, un estilo de vida. A continuación, no se lo pierda, Cultura de Paz con el doctor Oscar Ortiz. Oscar, para los cuates. Oscar. Tenemos Jugando en Español la próxima semana, Art de Gest, y las dramatizaciones en radio, Érase una Voz, en pasajes históricos en voz de los alumnos, y en radio, Oscar. En radio, y el programa que tenemos se llama Cultura de Paz, un estilo de vida, igual que el de la televisión. Bueno, pues muchísimas gracias. Esto es de GSTV, te voy aprendiendo historias en nuestra voz. Buenos días, gracias.